estos brachiosaurios con cara de ir bastante de... ¡Oh! ¡Se están besando! ¡Oh! ¡Qué bonito! Hola, buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de MikeTJ. Hoy os traigo Beast Battle Simulator. ¿Qué es esto? Pues es un simulador de batallas de animales, bueno, de bestias. Y en este caso tenemos dinosaurios, tenemos animales actuales, tenemos humanos, podemos añadirles armas, tanques, soldados, etcétera, etcétera. Quiero que me llenéis de comentarios el vídeo indicando qué batallas os gustaría ver en este simulador para poder ir subiendo vídeos e ir haciendo las batallas más épicas que podáis haber visto nunca. Vamos a darle a Sandbox, que es el, vamos, es el mapa donde podemos poner todo lo que queramos. Y nos vamos a ir a las tierras planas, a las planicies de hierba, esta de aquí, por ejemplo. Y vamos a cargar el mapa. Vamos a ver un mapa bastante planito, con un montón de verde. Y vamos a empezar a meter criaturas. Para que os hagáis una idea de animales, tenemos al fénix, el ave fénix de fuego, ya sabéis, mitológico. Elefante, yeti, tiburón, rinoceronte, hipopótamo, jirafa, oso polar, gorila, león, cocodrilo, búfalo, gavión. Oso negro, cebra, ostrich, que creo que era avestruz, hiena, lobo, canguro, donkey, que es un burro, warthog, esto no sé si es un jabalí, cerdo, pingüino, gacela y perro. En dinosaurios tenemos dragón, que esto es inventado. Tenemos un megalodón, hola, vamos a meter un megalodón aquí. ¿Cómo? Si esto no tiene agua. Tenemos megalodones, espinosaurios, tiranosaurios, bueno, vamos a hacer la batalla épica de Jurassic Park 3. Brachiosaurio, triceratops, titanoboa, clubtail, esto creo que era el anquilosaurio, pterodáctilo, stegosaurio, dimetrodon, raptor y los compis, ¿vale? Luego podemos añadirle bombas, cañones, miniguns, escopeta, láser, flintower, que es un lanzallamas. Y bueno, luego tenemos, pues podemos poner un jeep, podemos poner, no sé, tanques, cañones. Y bueno, humanos, pues tenemos los típicos humanos de la Edad Media, mago espacial, mago de trueno, mago de flash, mago de hielo, mago de fuego, arquero, escudo, bueno... Vamos a lo que vamos. Lo primero que voy a hacer es algo fácil, ¿vale? Algo sencillo. Vamos a coger en uno de los equipos, vamos a meter un tiranosaurio. A ver, lo vamos a poner... A ver, el mapa es bastante grande. Venga, vamos a ponerlo aquí. Ahí ponemos el Rex. Y vamos a poner en el otro equipo, en el equipo negro, vamos a poner tres raptores, ¿vale? Igual que vimos al final de Jurassic Park, que vemos a los tres raptores. Bueno, son dos, pero había tres. Vamos a poner tres raptores. Ahí, vamos a poner los tres raptores y los vamos a pegar entre ellos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que si le damos a Start esto empezará. Bueno, vale, vemos aquí a los raptores cómo se acercan. A ver, gráficamente, bueno, ahí viene el tiranosaurio. Vamos a ver qué pasa, a ver quién gana, si gana el Rex o gana los velociraptores. ¡Guau! Pues ya en el primer golpe se acaba de llevar a un raptor por delante. ¡Hostias! Madre mía, acaba de degollar a los dos raptores. Y acaba de ganar el tiranosaurio. O sea, fijaros cómo ha dejado a los raptores. A este le ha cortado una pata y todo. Es un poco sangriento, pero bueno, vamos a ver. Acabamos de ver al tiranosaurio ganar a tres raptores. Venga, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a añadir nueve raptores, ¿vale? Vamos a añadir a la Raptor Squad. Vamos a ponernos aquí. Uno, dos, tres. Y cuatro de la Raptor Squad son siete raptores. Y vamos a darle al Star. A ver si con siete raptores conseguimos derrotar al tiranosaurio. Venga, vamos a ver los raptores. Aquí van todos en modo ataque. Pasa el Rex primero. Bueno. Se acaba de cargar a pisotones. A 2, 3, 4, 5. Y bueno. Es que los pisa. Acaba de ganar otra vez el tiranosaurio frente a siete raptores. Vamos a hacer otra cosa, vamos a meter más raptores. Vamos a meter, a ver, raptores, habíamos metido siete. Vamos a meter otros dos, tres, cuatro, cinco. Vale, ya son 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Y 20, este es el alfa de la manada. A ver, en la vida real yo creo que 20 velociraptores podrían contra un tiranosaurio. Bueno, aquí vamos a ver cómo se acercan. A ver qué es lo que pasa, a ver si empieza pisotones los primeros. Bueno. Vamos a ver, ha caído el Rex, No, pues se ha vuelto a comer a todos. A ver, la verdad que el juego hace cosas raras, pero oye, está divertido. Vale, acaba de ganar otra vez el tiranosaurio. Ahora vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Como estamos viendo,
que están entrando de frente y el resto con arrollarlos ya tiene suficiente, vamos a meterlos haciendo una emboscada. Vamos a meter, éramos 20, vamos a meter 5 por aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Vamos a ver así, en plan emboscada. A ver, el Rex va hacia un grupo de ellos. A ver, se tiran nada, nada, nada. El Rex es superior. A ver, realmente en la vida real yo creo que 20 velociraptores no deberían de tener problemas con un tiranosaurio. Pero bueno, vale, vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Vamos a borrar el equipo y vamos a meter... Vamos a meter brachiosaurios, venga, vamos a meter... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brachiosaurios, venga, estos son herbívoros, pero tienen mucha resistencia. Hablamos de pisotones, podemos ver qué dinosaurio pisotea a quién. A ver, el Rex aquí, ¿qué es lo que hace? Se acerca al primer brachiosaurio. Mordisquito, mordisquito, ojo, 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 que se acercan los brachiosaurios. Estos brachiosaurios con cara de ir. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. De bastante de... ¡Oh! ¡Se están besando! ¡Oh! ¡Qué bonito! Tienen cara de ir un poco perjudicados de sustancias psicotrópicas. Y bueno, el Rex, yo no sé si... El Rex está flipándolo ahora mismo. Y acaba de ganar los brachiosaurios. Los mongobrachiosaurios. Aquí los dejo. Joder, hola, mira. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Es que me parto. Vale, pues nada, sabemos que 8 brachiosaurios pueden con un tiranosaurio. A ver, si lo aplastan entre todos, pues me lo puedo llegar a creer. Pero bueno, ¿qué es más poderoso ahora? Un tiranosaurio... Vamos a ponerle al Rex un cañón. Venga, vamos a poner un cañón. Mira, fijaros, tío, es que fijaros esto. Tiranosaurios con cañones, en plan Dino Rider. Y vamos a poner en el otro lado... Vale, esto está aquí. Vale, esto es el cañón. Y vamos a poner en el otro lado. A ver qué podemos poner. Vamos a poner titanoboas, que os gustan mucho. Vamos a poner 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, 10 titanoboas contra un tiranosaurio con un cañón. Venga, vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, yo quiero ver al Rex. Esto está... ¡Ay, ay, ay! Vale, las balas, aparte de que tienen las físicas como el culo, no es que tenga muchísima puntería el Rex. Bueno, bueno, bueno. Creo que acabamos de cargarnos al tiranosaurio, vale. Solo han hecho falta 3-4 titanoboas de las que hemos puesto para derrotar al tiranosaurio. Vaya, vaya, vaya brutalidad. Es que este juego tiene vamos... Vamos a poner algún animal de ahora. Mira, por ejemplo, hemos visto el tráiler de Jurassic World en el que sale un león contra un tiranosaurio, ¿vale? A ver, primero vamos a borrar las estas y al Rex también le vamos a borrar. Vale, vamos a poner una manada de leones, ¿vale? Que eso, vamos, a ver, una manada de leones, tiene que haber leonas, no pueden ser todos leones. Vamos a poner 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8 leones contra un tiranosaurio. Venga, vamos a cambiar de equipo, equipo blanco. Y vamos a darle a Star. Vamos a ver, ¿quién creéis que va a ganar, chicos? ¿Pensáis que va a ganar el Rex? ¿Pensáis que va a ganar los leones? Mira, ahí viene la manada de leones. Aquí vamos al Rex. Es que volvemos a lo mismo. Es que el tema de los pisotones, el Rex tiene mucha ventaja. Y se acaba de comer a los leones, pues eso, como si fueran aceitunas ahora mismo. Vale, ya sabéis lo que va a pasar en Jurassic World Fallen Kingdom con el león. Vale, gana la luz, o sea, gana el tiranosaurio. Y vamos a meter una manada de humanos. Vamos a meter caballeros. Vamos a meter... Es que esto... Esto va a ser una escabechina. Vamos a meter 50 humanos. Venga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35. Vamos a meter por aquí también.
36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Y los leones, pues vamos a dejar los leones también, venga, a ver qué pasa. 8 leones, 50 hombres contra un tiranosaurio. Veréis aquí, es que el tema de los pisotones... Bueno, vamos a ver, están aquí pegándole... Pues que tardan mucho en llegar los demás. ¿Ya está? ¿Ha caído el Rex? Oh, pues no han hecho falta muchos humanos para atacar al tiranosaurio. Vale, vuelvo a repetiros. Quiero que me llenéis de comentarios qué batalla os gustaría ver, ¿vale? Si queréis que les pongamos a los animales armas, lo que queráis. Pingüinos, por favor. Yo quiero ver los pingüinos. Vamos a meter un montón de pingüinos. Vamos a meter una burrada de pingüinos. A ver, déjame verlos de cerca. Un montón de pingüinos emperadores. Vamos a meter aquí. Vamos, pingüino. O sea, yo no me imagino una manada de pingüinos, yo qué sé, matando humanos. Vamos a meter en el otro equipo 4 caballeros. Venga, 1, 2, 3, 4. Dios, esto puede ser épico. Venga, vamos a darle. ¡Mira, mira, mira! ¡Que van tirándose a por ellos, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Se levantan! ¡Escabechina de pingüinos! ¡Ahí va! ¡Que han ganado los pingüinos! ¡Han ganado los pingüinos de Madagascar! ¿Dónde vas, pingüino sin cabeza? No sé, me he perdido. Vale, gana el equipo negro, o sea, gana los pingüinos. Y vamos a borrar y vamos a hacer una de las batallas más épicas y que seguramente queréis muchos. ¿Quién ganará? Un espinosaurio. Lo vamos a hacer en el coliseo, ¿vale? Podemos hacer en una de las mapas que hay es un coliseo. También hay un sitio para jugar al fútbol, o sea, es una cosa muy rara que no lo he probado. Nos vamos al coliseo y en el coliseo vamos a poner en un equipo el tiranosaurio. Cambiamos de equipo y vamos a poner el espinosaurio. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a ver este duelo. Esto es épico, por favor. Aquí puede callar mucha boca. Si gana el espinosaurio, le prometo rendirle tributo eterno. Y vamos a ver. Aquí viene el Rex. Aquí viene el espinosaurio. Veo que han cogido el modelo de Parque Jurásico. Y aquí está... ¿Ya? O sea, ¿en serio? Vale. Espinosaurio, te debo honor, y lo prometido es deuda. A partir de ahora ya no te llamaré Espino Aberración durante los próximos 10 minutos. Vale, pues ha ganado el espinosaurio. Venga, va, vamos a hacer otro más. Vamos a meter 5 tiranosaurios, ¿vale? Bueno, a lo mejor son muchos. Bueno, son muchos, es que viendo lo que ha durado. Vamos a meter 5 tiranosaurios contra un espinosaurio. Madre mía, se acerca, comienza la batalla. Y ahora sí que sí, están muy igualados, ¿eh? Porque es que solo, o sea, acá de los 4 ha muerto un tiranosaurio y el espinosaurio. Buah, así es como me gusta verte. Vale, pues nada, vamos a ver, tenemos que hacer alguna cosilla más. Vamos a borrar esto. Vamos a meter los consonatus. Vamos a poner un montón de consonatus. Yo no sé cuántos voy a poner, muchos. Y vamos a ver quién gana. Si 200, 300 consonatus. Que mola, ya que pudieras poner, no sé, por ejemplo, que te dejara poner 100 y te pusiera los 100 y tú las que ponernos tú uno a uno, que a lo mejor se puede, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Vale, vamos a poner rellenar esto de consonatus. Buah, aquí yo creo que sí que hay más de 100 ya, Vale, vamos a poner 100 consonatus. Y bueno, si pongo un pterodáctilo no tiene sentido. Venga, vamos a cambiar aquí. Vas a poner un tiranosaurio. Venga, vamos a ver qué ocurre. Bueno, esto acabo de petar el PC con tanto consonatus. Vamos a ver qué pasa. Esto va a pegar un lagazo, pero bueno, a medida que vayan cayendo. Bueno, se acercan. Bueno, mira, fijaros cómo atacan. Y creo que han ganado los consonatus, sí. Se ha petado un poco porque eran muchísimos personajes en movimiento. Me molaría ver cuántos han quedado vivos, pero vamos, veo aquí mucho despiece. No veo tanto despiece de consonatus. Aquí, por ejemplo, bueno, sí, mira, por aquí hay algunos que se han perdido. Hola, aquí estoy, que es que no me apetece pegarme. Y bueno, me alejo, pero hago como que me caigo y me hago el muerto.
Rexy, ¿tú cómo estás? Pues parece que está bien muerto. Se van a pegar un buen fiestón, un buen festín, un montón de consonatus. Vale, vamos a hacer algún combate más. Vamos a eliminar los consonatus. Vamos a ver, algún animal de actual. Cocodrilo, venga, vamos a meter 10 cocodrilos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cocodrilos. Y vamos a meter los 10 cocodrilos con... Vamos a cambiar de equipo. Con un tiranosaurio. Además que le vamos a poner una escopeta. Mira, mira, vamos a poner aquí unos mini láser. Y vamos a ver quién gana. A ver los cocodrilos. Bueno, es que el tema de los cocodrilos... ¡Oh! Pues le ha metido... ¿Queda uno? ¿Queda...? ¡Oh! Ya nada. Gana el tiranosaurio, que lo celebra pegando disparos a todo el estadio. Mira, a mí se lo pasa con la escopeta al tiranosaurio. Esto es todo muy, muy Dino Rider. ¿Queda uno vivo? ¿Tiene que quedar alguno vivo? Porque sigue disparando. Yo creo que se ha bugueado el juego, pero bueno. Bueno, vamos a salir. Queda claro que... Bueno, el Rex va como cojeando. O sea, yo no tendría todas conmigo. Mira, vamos a borrar y vamos a hacer el último combate. Y os vuelvo a repetir, por favor, dejadme las batallas que queráis ver. Con lo que sea, porque tiene esto buena pinta de que podemos hacer cosas muy épicas. Vamos a poner aquí 3 tanques contra el escuadrón jurásico, ¿vale? Vamos a meter aquí los espinosaurios. Vamos a meter algún triceratops aquí para arrollar tanques. Y yo creo que ya me he pasado, pero bueno. 4 triceratops, 4 espinosaurios y un tiranosaurio con una escopeta. Vamos a ver qué gana. Si esto, los tanques. A ver. Madre mía. Madre mía. Es que los cañonazos que pegan. ¡Buah! Hostia, es que... Hostia, al explotar el tanque, se está llevando los dinosaurios por delante y creo que han ganado... A ver, espera, queda aquí un tanque, ojo que ahora van todos a por él. Y han ganado los dinosaurios, o sea, ha ganado los dinosaurios a los tanques. Espinosaurio aquí de frente. Nada, lo vamos a dejar por aquí, solo os quería enseñar un poquito este vídeo, o sea, este juego, para que me propongáis un montón de batallas épicas para hacer más vídeos. Y nada, y si os gusta darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!